And we decide to invest the Mexico to cover the La Plata region. Okay, so why I'm doing like this? Because we have so many countries, multiple countries in this region. It's a little bit challenging for us to invest everything in every countries, right? So we concentrate our resource to invest the most potential country in the region so that we establish the resource to cover the region. So we invest is not only for the infrastructure, but we invest for organization and talent here. So that's the key. Because we understand that doing the business is relying on people, right? And we see the very potential hyper talents in Mexico. And the most important is we can speak the same language, more almost the same language in the Latin region. So in the Mexico, we can cover the business, and also we have strong talents to support our business in the region. That's my strategy to growing the business in region by shared service model. We will say that we follow with our customer and our partners. Our partners from the Europe, from North America, from Asia country, like Japan, like so on, they are all moving to the Mexico. So we follow with our customer to for what? To provide a better support and the service. So advantage our business model is not like the traditional manufacturers. We are provide our added value and the support service to our customers. So that's the reason we need the local team. Bueno, arrancaría diciendo que, un poco reforzando lo que dije afuera, Intel desarrolla tecnologías, pero si no fuera por socios de negocio como Advantech, estas tecnologías nunca podrían llegar al mercado mexicano, al mercado latinoamericano, al mercado mundial. Así que este partnership es muy importante para nosotros, tanto a nivel de ingeniería, porque productos como los que vieron allá, pues que vieron los logos, tienen Intel por dentro, Intel Inside. Hay un desarrollo que se hace en Taiwán, pero lo que hacemos aquí, digamos, Álvaro y su equipo y mi equipo, personas aquí localmente en México, es llevarlos al mercado juntos y aprovechando justamente todo este fenómeno que lo estaban ahora hablando en la conferencia de Nearshoring y todo lo que está pasando en México. Pues los objetivos comunes que tenemos es justamente aprovechar este momento de mercado que se está dando en México, que es un momento histórico, una oportunidad única en la cual, con todo el flujo de inversión extranjera y lo que decía Vincent de China Plus One, o sea, de México es ese otro socio adicional que todo país necesita para este momento, digamos, que hay a nivel global de reconfiguración de cadenas de suministro. Pues bueno, nosotros queremos ser parte de eso como Intel. Advantech, por supuesto, quiere ser parte de eso. Y México es tierra fértil, digamos, para aprovechar justamente esto nivel de mercado. Y específicamente, pues cuando lo platicaba Álvaro de, digamos, oportunidades muy concretas, pues nosotros como Intel necesitamos de Advantech para llegar justamente a la manufactura, a la industria 4.0, a la vertical de energía, al sector de transportes. Si no fuese por socios de negocio como Advantech y los productos que comercializan con tecnologías de Intel, pues no, ni nosotros, pues ni Advantech, digamos, que podríamos ser exitosos. Así que el gran objetivo conjunto que tenemos es aprovechar esa oportunidad que se está dando en México, pues que tenemos por años a venir muchísimas oportunidades, como lo decía Álvaro, pues al final es un negocio. Venimos aquí pues a aprovechar todas esas oportunidades, pero también, por supuesto, invirtiendo, pues como esta inversión que está anunciando hoy Advantech.
Sí, mira, bueno, de entrada, México y Latinoamérica sirve principalmente cuatro industrias, ¿sí? iFactory, o manufactura inteligente, que es nuestro pilar más fuerte para México a corto y mediano plazo. Transportes, el sector energía, energy utilities, y por último, no menos importante, fabricantes de máquinas o machine builders. Sí, entonces, esos son los cuatro mercados más importantes a corto plazo para nosotros. Sin embargo, a mediano plazo hay un interés importante de la marca de incursionar fuertemente en Smart Cities, Retail y Logistics. Sí, que son mercados totalmente fuera de lo que es un sector industrial puro, ¿no? Para esas industrias en particular, ¿qué visitaríamos aquí en el Centro de Servicio Compartido? Todo lo que es soporte preventa, postventa, garantía local, que es algo bien importante para nosotros, lo que es nuestro centro de reparaciones local, que nos habilita a dar una respuesta de días en lugar de semanas, ¿no? El producto 100% es manufacturado en Asia, y tener aquí un centro de reparación habilitado nos permite responder en 3-4 días en lugar de 3-4 semanas. Entonces, nuestro cliente va a tener un servicio, como lo comentaba Vincent, localizado en español, en México, en el mismo usuario. Y ese servicio o esos servicios en general se ofrecerían desde México hasta Chile, ¿no? Haciendo equipo con nuestra oficina de Brasil, que ellos cubren la parte de Brasil por temas de idioma y temas de modelo de negocios muy particular. Bueno, mira, como cualquier proyecto de inversión, tenemos que ser rentable, ¿no? Y es un negocio, ¿no? Entonces, nuestro objetivo número uno a corto plazo es ser rentables, recuperar la inversión que se ha hecho aquí en ese centro de servicio, que fue más de $5 millones en general, desde la fundación de Advantech México en el 2020 a la fecha. Definitivamente ese es el principal objetivo. Y segundo, pues la expectativa para los clientes es tener un servicio de clase mundial similar al que se ofrece en países que tienen más de 40 años de existencia con la marca, ¿no? Como les comentábamos en el recorrido, la marca tiene 40 años. Asia, Taiwán, tiene privilegios importantes en tener un background, unos cimientos muy sólidos de hace 40 años. México tiene apenas 4, pero igual lo comentó Vincent, hemos crecido 5 veces más que cuando llegamos a México, ¿no? Entonces vamos en el camino correcto y ese es el plan objetivo final para nuestro cliente. Mira, este centro de servicio compartido, la TAM, tiene una superficie de 1,100 metros cuadrados de superficie, dividido en aproximadamente 350 metros de almacén y el resto en áreas funcionales como centros de conferencias, salas de junta, área de comedor para nuestros colaboradores de clase mundial para tener un ambiente sano y oficinas corporativas. Eso es en cuanto a lo que es la instalación física, ¿no? Y dentro de ese espacio tenemos 250 metros que fungirían como el centro de reparación y el centro CITOS, que CITOS significa Customer Configure to Order Service. ¿Eso qué quiere decir? Que el cliente va a poder personalizar su producto localmente en México. Entonces, toda la receta completa del producto que requiere el cliente se va a poder personalizar aquí localmente, ¿no? En conjunto con nuestros partners como Intel, ¿no? Que Intel, al ser el proveedor más importante de microprocesadores para nuestros productos, pues vamos a tener aquí un stock de productos Intel para adaptarlos a una aplicación de transportes, de iFactory, de Smart City, de Retail, de Logística y demás.